Penúltimo capítulo de la temporada. ¡Las gemas de cristal! ¿Cuánto falta para usar el taladro? Bueno, con las nuevas coordenadas. Me van a disculpar, pero sé que mucha gente lo va a odiar. Pero cada vez que suena esta huevada, o sea, cada vez que dicen taladro, se me viene esta mierda a la cabeza. ¡Taladro! Amigo, siempre se viene esa estupidez, por el amor de Dios. Datos que obtuvimos de la base lunar debería ser pronto, pero deberíamos realizar algunas pruebas primero. ¿Steven? Betty Todd, necesito hablar contigo. Sí, claro. ¡Claro! Maravillosa jugada, mi Steven. Guarda tu energía. Te estás enfrentando a una de las trampas tecnológicas de la Tierra. El seguro para niños. ¡No! ¿Cómo puedes hacerme esto a mí? La pequeña y adorable Betty Dot. Pensé que finalmente éramos amigos como tú querías. Te vi sacando esto fuera de la base lunar mientras nadie te veía. ¿Qué es esto? ¡Dime! No es nada especial. Y definitivamente nada importante. Entonces, ¿por qué no solo lo aplasto? No, espera. Muy bien, escucha. Tengo un plan. Permíteme explicarlo. Es un comunicador. Hecho especialmente para contactar a las diamantes en el planeta madre. ¿Sigues intentando contactar al planeta madre? Sí, por supuesto. Estuve pensando. Ustedes... Cierto, la gran pregunta es, o sea, ¿por qué las diamantes dejaron la Tierra? O sea, entiendo que Rose y las Crystal Gem ganaron la guerra, pero los diamantes tenían un puto ejército ilimitado, huevón. O sea, pudieron haberlo destruido y arrasado completamente la Tierra. Debe haber alguna razón más por la cual no intentaron de nuevo en la Tierra, que supongo que lo dirán en un futuro, pues, ¿no? Ella tomó el comunicador personal de las diamantes. ¿De la base lunar? ¿En qué estaba pensando? Cielos, luego de todo lo que hemos pasado, ella aún trata de destruirnos. Yo no le pondré lindos sobrenombres. Hasta luego, Betty y Dotty. Hola. Betty y Dotty. Hacerla cambiar. Es tan cierto. Pero creo
creo que no puedes entrar en la mente de alguien y cambiar cómo piensa. Oh, ¿o sí? ¿Podemos? Sí. Si nos encogemos un poco, tal vez. No, no, no. No quiero decirle qué hacer. Ella tiene que decidir. ¿No es así? Es bueno que creas en las personas, Steven. Igual que tu madre, al parecer tienes un poco más de paciencia que nosotras. Pero la verdad es que no todos merecen esa paciencia. Mira el lado. Garnet acaba de soltar un super facto, huevona. Al menos le arrebataste esta cosa antes de que causara algún daño. Sí. ¿Thanos? ¿Dónde está Thanos, weón? Gracias, Perla. ¿Qué tal, Peri tonta? Peri idot. Idiot. ¿Se van a fusionar? Ella lo solucionará todo. Esta es la sala de control de Diamante Amarillo. ¡Ey, Perla! ¿Esa es otra Perla? ¿Quién es ella? No todas las perlas se conocen entre ellas, Steven. ¿Quién la autorizó para hacer esta llamada? Nadie, pero es una emergencia. Esa no es una excusa para usar el canal directo de comunicación de las diamantes. Perla. ¿Sí, mi diamante? ¿Por qué hay alguien en el comunicador? No lo sé. Estaba a punto de decirle que... Yo me encargo. ¡A la mierda! ¡Es gigante la señora! Es que, huevón, estas son las perlas realmente, huevona. Estas son las perlas realmente. ¿Cuál es el estatus del clúster? El clúster emergerá pronto. Bien, finalmente le encontraremos
un uso a ese miserable planeta. Gracias por tu reporte, Peridot. Te enviaremos una nave para que te lleve a tu próxima misión. ¡Espere! No he llamado para malgastar su tiempo con un reporte. Pues ya lo hiciste. No, es decir, la razón por la que llamé, la verdadera razón, es que creo que deberíamos acabar con el clúster. ¿Por qué? El ecosistema orgánico crea recursos únicos para este mundo. No podemos sacrificar todo ese potencial solo por una geoarma. Me gustaría contarle sobre los planes que tengo para utilizar el planeta sin destruirla. Ya escucha suficiente. Amigo, es que, uff. Pobrecita, trata de ir contra su voluntad, huevón. Pero obviamente es difícil para ella. No me importa el potencial ni los recursos. ¿Qué? Quiero mi clúster y quiero que ese planeta muera. Solo haz que eso pase. ¡No! ¿Ah? ¿Acaso estás cuestionando mi autoridad? Estoy cuestionando su objetividad, mi diamante. Amigo, ¿qué tan grande es diamante, huevón? Solo creo que... No estoy interesada en las insignificantes ideas de una Peridot. Pero... Has irrespetado este canal y mi tiempo con tu presencia. Y debes... Pero... ¡Cierra la boca! Has fallado todas las etapas de esta misión. La única forma de redimirte es que obedezcas esta simple orden. Vas a dejar que el clúster crezca. Luego se destruirá la Tierra y será una gran satisfacción borrar esa horrorosa roca de nuestro mapa estelar. ¿Ha quedado claro? ¡Entonces no lo haré! ¡Puedo decirle con certeza que hay cosas en este planeta que se deben proteger! ¿Qué sabes tú sobre la Tierra? Amigo, Peridot, Peridot. Pero fuera, a la cagué la concha de su madre, weón. Oye, pensaste su estupendal. No puedo creer lo que acabo de hacer. Estaba tan equivocado de estar equivocado sobre ti. No puedo creer lo que acabo de hacer. Pensaste que podías cambiar su posición. Diamante A fue destruida por Peridodáctilo. ¿Puede alguien deshacerse de esto? ¿Por qué? Amigo. No podía razonar con ella. Sí, de verdad la hiciste enfadar y luego la insultaste en su cara. ¿Sabes qué significa esto? Pues que traicioné al planeta madre. ¡Eres una Crystal Gem! Oh. No. Amigo, hermoso, ¿eh? Hermoso. ¡Viva Peridot! ¡Peridot, muchachos! ¡Peridot!